Hoy en Cocineros Italianos te cuento algo que no te esperarías nunca, porque hoy te voy a enseñar cómo se hace una receta súper tradicional de Sicilia, el couscous. ¡Ja! ¿A que no te lo esperabas? ¿A que creías que el couscous era un plato típico del mundo árabe? Pues Sicilia en pasado ha sido dominada durante muchos siglos por los árabes. Y en su legado, junto a muchas otras cosas, nos han dejado el couscous. Pero lo hemos hecho a nuestra manera. Lo hemos hecho con una de las cosas más típicas del oeste de Sicilia, el marisco y el pescado. Te enseñamos todo el proceso de elaboración del couscous a mano. Nada de añadir el agua y en 5 minutos tenerlo listo. El couscous se hace con sémola de trigo duro. Como está así de gruesita, es muy muy saludable. El agua que tenemos al lado la mezclamos con sal para empezar a darle un poco de sabor. La elaboración del couscous a mano comienza con la creación de sus granos. En Sicilia usamos este tipo de bol muy específico. Puedes usar cualquier contenedor que tenga una base plana y que te deje hacer estos movimientos circulares con la mano. El trigo lo vamos a manejar poco a poco junto al agua. Lo que queremos hacer es juntar la sémola creando bolitas, granitos de tamaño un poco más grande. Y para asegurarnos que no queden demasiado pequeños, los pasamos por un colador descartando lo que no se ha juntado para volverlos a pasar. Los granos listos los dejamos descansar sobre un trapo limpio durante 30 minutos. Mientras el couscous reposa, vamos a preparar el sazón crudo. Vamos a picar cebolla, ajo y perejil y los mezclamos juntos. El couscous se ha reposado y lo volvemos a verter en el mismo bol donde lo hemos preparado. Le vamos a incorporar aceite de oliva dando vueltas con un tenedor para despegar bien los granos. Añadimos un puñado de sal, el sazón que habíamos preparado antes y un puñado de especias, en este caso usamos cúrcuma y guindilla o ají. El couscous se cocina al vapor. No confíes de los preparados que te pongan por detrás que se cocina en 5 minutos añadiendo agua. Tradicionalmente se usa esta olla especial de barro con agujeros. Afortunadamente también hay versiones más modernas, más fáciles de usar y de limpiar. Esta es de simple acero formada por un cazo en el que vamos a poner agua y unas verduras para dar un poco de sabor. Puedes comprar la olla específica en Amazon o si no, usar una olla normal y un colador de acero. En el agua ponemos un tomate, una cebolla y unas hojas de laurel. El couscous lo removemos con las manos y lo metemos en la parte superior de la olla. Creamos nuestro castillo de ollas que encajan perfectamente porque están estudiadas para ello, y si no las tienes puedes usar este truco antiguo que funciona perfectamente. Removeremos el couscous de vez en cuando, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo un poco más bajo en el medio para favorecer la salida del vapor. Y una vez que el agua hierva, ponemos un trapo mojado por encima de la olla superior para que agarre el vapor y dejamos cocinar el couscous durante 1 hora y media. Durante esta 1 hora y media vamos a preparar el caldo de pescado y otros sazones. Como en todas las cosas, el couscous, llegando aquí, se ha adaptado a la tradición local. Así que mientras en las tradiciones del norte de África se hace mucho con verduras o con cordero, en Sicilia, en esta parte de Sicilia, porque el couscous es solamente de la parte oeste de Sicilia, se ha adaptado a la tradición pescadera. Así que el couscous más típico de mi ciudad es el couscous de marisco o de pescado. Y es justo lo que vamos a cocinar hoy, una mezcla, porque vamos a usar unos pescados de sopa para hacer el caldo que va a sazonar el couscous. Y también vamos a freír unos calamares para ponerlos por encima del couscous después para comerlo. El caldo es súper fácil. A un simple sofrito de cebollas añadimos unos tomates cortados a medias y los machacamos con la cuchara. Cuando todo esté bien dorado, vertemos el agua y añadimos zanahoria, apio, perejil y laurel. Sazonamos con un puñado de sal, tapamos la olla y esperamos a que hierva. Y procedemos también con preparar un pesto de almendras y ajo para dar sabor y crocantez al couscous. Pestamos sazonando con un poquito de sal y lo guardamos para luego. De vez en cuando descubrimos el couscous y lo revolvemos para que los granos queden bien separados. Lo revolvemos desde los bordes hacia el interior para que se cocine uniformemente. Y luego volvemos a hacer el agujero en el medio. Cuando el agua del caldo esté hirviendo, añadimos el pescado. Normalmente se usan gallinetes, anguilas y otros tipos de pescado de sopa. El pescado lo cocinamos en función del tiempo de preparación. Vamos a dejar unos 30 minutos para los gallinetes, unos 45 minutos las anguilas y los otros peces, si no los queremos comer entero, los dejamos desprender en el agua para dar más sabor al caldo. Mientras tanto, picamos un poco de perejil y lo guardamos para luego. El resto del caldo lo hemos cocinado 1 hora en total y luego colamos todo para separar el líquido. Casi tenemos el couscous listo. Y de hecho, hemos vuelto a preparar este enorme bol, que es el mismo en el que hemos hecho la primera preparación del couscous para hacer todas las bolitas. ¿Por qué?
Ahora lo volvemos a poner aquí dentro y los vamos a sazonar con el caldo que hemos preparado. Y en este momento lo dejamos descansar un poquito para que el cuscús vaya absorbiendo el sabor del caldo y todas las esencias del pescado que se han desprendido ahí dentro. Ha pasado una hora y media desde que el vapor ha empezado a cocinar el cuscús. Y ahora procedemos con una fase llamada abbeviraggio, que en siciliano significa regar. ¿Por qué? Volvemos a poner el cuscús en el bol, vertemos un poco de caldo, luego volvemos al pesto preparado anteriormente y lo mojamos con unas cucharadas de caldo y un puñado de perejil. Lo vertemos en el bol junto al cuscús y mezclamos. Ahora añadimos aún más caldo para que quede bien mojado, mezclamos otra vez y cubrimos el bol muy bien con varias capas de toallas y de mantas y esperamos 2 horas para que el cuscús se siga cocinando en su vapor, absorbiendo bien el sabor del pescado. A las 2 horas lo abrimos y aprovechamos de su olor. Le agregamos un poco de caldo más al gusto y preparamos el plato añadiendo también los calamares fritos. ¡Mira qué pinta! ¡Minchia, qué bueno! Hemos hecho el cuscús en un día entero, ahora ya es noche, pero ha llegado el momento de probarlo. Está increíble. Se siente el caldo de pescado absorbido por dentro y ahora vamos a probarlo con un anillo de calamar. Es tan crujiente, caliente, es buenísimo. Si nunca has probado el cuscús de marisco, ese es el momento de probar a hacerlo. Vas a probar algo nuevo y vas a sorprender a todo el mundo con esta receta, sobre todo cuando le dirás que es un plato típico de Sicilia. ¡Minchia, qué buono! ¡Dame un me gusta! Me merezco el postre. ¡Dame un me gusta! ¡Chao! Mira todas las recetas de cocineros italianos y mira también Patreon.